Aquí presentes queremos agradecer que nos acompañen el día de hoy en este informe de actividades 2022-2023 de la División de Economía y Sociedad. Quiero agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium y saludo primeramente al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. De la misma forma, al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Saludamos a los jefes de departamento, primeramente a la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, jefe de Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Al doctor Martín Guadalupe Romero Moret, jefe del Departamento de Economía. De la misma forma, al doctor Jesús Arroyo Alejandre, jefe del Departamento de Estudios Regionales de INESER. Asimismo, al doctor Guillermo Sierra Juárez, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos. Y al doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas. Quiero agradecer la presencia también del licenciado Andrés López Díaz, secretario de Vinculación y Desarrollo Empresarial. De igual manera, al doctor José María Nava Preciado, secretario académico de este centro universitario. También agradezco la presencia de los directores de la división, el doctor Gerardo Flores Ortega, de la División de Contaduría. Muchas gracias por acompañarnos. Y al doctor José Luis Santana Medina, de la División de Gestión Empresarial. También saludo gratamente a la doctora María Luisa García Batis, rectora de Cuballes. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y ser testigos de este informe de actividades de 2022-2023 de la División de Economía y Sociedad. Y bien, para iniciar y dar la instalación de esta sesión del Consejo de la Divisional, dejar en el uso de la voz a la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre, secretaria de la División de Economía y Sociedad. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, le comunico que contamos con el quórum legal para iniciar la sesión del Consejo Divisional de Economía y Sociedad. Entonces, cedo el uso de la voz a usted. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues es un gusto que nos acompañen a la División de Economía y Sociedad. Gracias al espacio que abre el maestro Gustavo Padilla Montes, el rector de CUCEA, que ha impulsado una cultura de rendición de cuentas y transparencia en el CUCEA. Le agradecemos. Le queremos decir a la comunidad de la División de Economía y Sociedad que su rectoría, sus secretarios de vinculación académico y administrativo siempre nos han apoyado a los departamentos, a la división, a sus órganos de gobierno y pues parte de lo que, digamos, la esencia de lo que vamos a presentar aquí, sabemos y tiene el respaldo de los órganos de gobierno de la división y del Consejo de Centro y pues esto habla de un trabajo en equipo y del apoyo que siempre esta rectoría de CUCEA ha otorgado a la División de Economía y Sociedad. Agradezco mucho a jefes de departamento que me acompañan en este informe, a directores de institutos de investigación, de centros de investigación, coordinadores de carrera, de maestrías, de doctorados, compañeros, colegas, profesores, académicos, administrativos de la División de Economía. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me da un gusto que tengamos la oportunidad de intercambiar aquí ideas. Voy a iniciar, si me permiten, el informe hablando un poco del contexto en el que se encuentra la División de Economía y Sociedad. El número total de PTC de CUCEA es 410 y la división tiene aproximadamente la mitad de esos PTC. De los 134 SNI que tiene el CUCEA, la división tiene alrededor del 60%
de estos SNI. Y ahí quiero mencionar que hay 11 SNI por asignatura, que nos representa una dificultad, un problema. Tenemos 510 profesores por asignatura en el CUCEA y una tercera parte, un poco menos de la tercera parte, pertenecen a la División de Economía y Sociedad. Esta es la, junto con los administrativos, este es el capital humano que impulsa la docencia, la investigación, la transferencia y la extensión de CUCEA y en específico de la división. ¿Qué problemas enfrentamos en nuestro entorno? Una insuficiencia presupuestal para la educación superior, que lo vemos en docencia, en investigación, en transferencia. Cambios importantes en el mercado laboral que nos están llevando a la necesidad de transformar el modelo pedagógico, pero también los planes curriculares. Y estamos en medio de un proceso de transformación de un centro temático a multitemático. Entonces, este capital humano enfrenta ese es su contexto al que enfrenta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la fuerza docente de este capital humano? Bueno, hay 14 programas de licenciatura y la división directamente apoya 3 programas, el de Administración Gubernamental, Políticas Públicas, Economía y el de Gestión y Economía Ambiental. Sin embargo, hay 2 departamentos, Métodos Cuantitativos y Sociales y Jurídicas, que prácticamente alimentan a las 14 carreras. Entonces, decir que este grupo de académicos apoya 14 carreras, pues ya es para poner una palomita a la capacidad docente que ofrece a 21,614 estudiantes y que este año pasado cumplieron con sus cursos cabalmente, actualizaron sus materias con una planeación didáctica, etcétera, que habla del esfuerzo de esta gran plantilla. Pero además de los 18 programas de maestría, la división apoya directamente al 50% 9. Y todos están certificados por el CONACYT como programas con calidad. Es decir, no es una autocomplacencia, sino es una certificación exterior que habla de la calidad de los posgrados. En el doctorado también, de 6 doctorados que hay, tenemos la aportación directamente en 3 doctorados que también cuenta con la certificación del CONACYT. Un tema que quiero poner como para contextualizar la fuerza y las dificultades también de la división es que la relación alumno-profesor, contados PTC únicamente, es la más alta de la red universitaria. Somos el centro más grande en términos de alumnos, pero también, digamos, per cápita por PTC, estamos hablando de 53 alumnos por PTC. Eso habla de que atendemos la docencia, pero de manera intensiva, y que la capacidad instalada de la división del CUCEA está a su máxima capacidad. Adelante. ¿En qué somos fuertes en investigación, con institutos, centros, departamentos, etcétera? Pues somos fuertes, según la agenda de investigación de la universidad, en 3 temas muy fuertes: estudios de economía, empresas, mercados, sistemas productivos, en investigación de sistemas educativos, que ven que tenemos toda la línea de formación de recursos, demografía, estudios regionales urbanos y del territorio. En los 2 bases de datos de revistas de impacto, tenemos una presencia importante en los últimos 6 años con 452 productos de investigación, que en el concierto total parecerían pocos, el 3% de toda la Universidad de Guadalajara, pero recordemos que las áreas de ciencias sociales no son tan fuertes en estas 2 bases de datos. Adelante. Entonces, lo que quiero decir es que somos una división fuerte, que hacemos una aportación importante, pero que estamos al máximo de la capacidad en un contexto de insuficiencia presupuestal para seguir creciendo y para hacer investigación. Ahora, el objetivo o el sueño de la División de Economía es ser un nodo de colaboración interdepartamental, no solamente con los departamentos de la división, sino con
los demás departamentos y con otros centros universitarios. Yo voy a resaltar como director de la división, junto con la doctora Norma Celina, que encabezamos la división de economía, la oficina de la, únicamente aquellos proyectos que son más de impacto colaborativo. Cada jefe de departamento será, mencionará los logros específicos de su departamento. Y yo, como les comenté, voy a resaltar únicamente lo que tiene que ver con la capacidad de colaboración de esta fuerza, de este capital humano, en esta capacidad de docencia, investigación y transferencia que tenemos. Bueno, primero comentarles, es para mí muy importante subrayar que las carreras de economía y la de administración gubernamental y políticas públicas se mantuvieron el año pasado, se certificaron en el nivel 2 de EGEL Ceneval, y cosa que representa que la capacidad de los alumnos de aprendizaje y de sus conocimientos son sólidos. También quiero comentar que la licenciatura en gestión y economía ambiental tiene proyección internacional. El año pasado y antepasado estuvieron trabajando a través del programa México-Japón con la Universidad de Seijo, alumnos, profesores de nuestro centro universitario, de nuestra división, junto con alumnos profesores de esa universidad, y generaron un libro que fue presentado semanas atrás, donde vino el cónsul de Japón en León, y estuvo aquí, que es un impulsor de la política verde en México y en América Latina. También les comento que el año pasado, antepasado, se actualizó el diplomado en ciencias económicas, y ese diplomado ahora ya está por titular ya 51 alumnos. Es un diplomado que se actualiza, que tiene módulos en la frontera del conocimiento en economía. Y por cierto, pues aquí aprovecho para saludar al maestro, al doctor Alejandro Sierra, que es el presidente de la Federación de Colegios de Economistas, que nos acompaña. Es la primera vez que un economista egresado de la Universidad de Guadalajara es presidente nacional de esta federación, de este importante. Con lo cual ya tuvimos una reunión con el rector para hacer sinergias importantes en este momento, pero también lo invité para que promueva el diplomado entre los egresados de todos los colegios de economistas del país, porque realmente es un diplomado que es un orgullo y es prestigio para la división. Adelante. Ahora, ¿qué hacemos en términos de sinergias con el sector empresarial para la división? Con CCIJ armamos un proyecto que se llama Acercando a los empresarios sus trayectorias al salón de clases. Los empresarios quieren venir, pero a clases específicas, a hablar de temas específicos en materias específicas. Y el año pasado ya tuvimos el plan piloto y vinieron empresarios a hablar a clases específicas en temas específicos, porque no todos los empresarios tienen la capacidad de hablar en una clase magistral o les gusta ser expuesto, y nos decían, nosotros queremos ir, pero en una transmisión más directa. Este programa ya está funcionando, nos trajeron 3 empresarios de gran envergadura y este año pues ya lo tenemos programado, y además le vamos a sumar una clase magisterial, 3 clases magisterial que serían masivas para el próximo semestre. Adelante. Ahora bien, uno de los proyectos que ha impulsado mucho la rectoría de CUCEA a raíz de la pandemia y que se quedó y que representa un esfuerzo inédito en la división y podría decir en el CUCEA, es la Plataforma de Economía de Jalisco. Actualmente ya cuenta con 35 profesores que participan directamente, pero indirectamente estamos hablando de más de 80 investigadores que vierten ahí análisis, muchos coyunturales, analíticos, sobre la evolución de la economía de Jalisco. Ustedes pueden ver ahí asistentes de investigación, alumnos de licenciatura, maestría y doctorado que están trabajando ahí para generar productos de investigación, 484 productos de investigación el año pasado. La presencia que tenemos en redes
todas las modalidades que tenemos de comunicación, webinars, foros, programas de televisión, ruedas de prensa, etcétera, que aquí no voy a comentar por el tiempo. Adelante. Y también una cosa que queremos es como completar toda nuestra estructura de atraemos alumnos talentosos desde la prepa, los metemos a nuestro banco de talentos en la licenciatura y luego promovemos la investigación en el posgrado. Entonces hicimos un programa, una convocatoria que se llamó Jóvenes en Resiliencia, dirigido a los alumnos de prepa para que volteen a ver las carreras y el centro universitario. Y les pedimos que hicieran un video sobre lo que habían vivido durante la pandemia. Tuvimos ciento y tantos videos, hubo una premiación donde el rector nos acompañó y tuvo un impacto importante, digamos, en el conocimiento de las carreras de la división. Otro proyecto muy importante con el que colaboramos es el Hospital PYME. Ahí colaboran 105 asesores que pro bono dan asesoría a las empresas de Jalisco, principalmente, voy a decir, micro y pequeñas. Estamos hablando de que el año pasado le dieron 180 consultorías a empresas de Jalisco, el 37% fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí es un trabajo enorme de filantropía de muchísimos profesores de la División de Gestión, de Economía, de Contaduría, etcétera. Y pues les agradecemos mucho su colaboración. Adelante. Bueno, tenemos en la plataforma, no solamente se ha consolidado, sino que ha crecido. Por iniciativa de la licenciatura en Economía de su coordinador, se creó el módulo de modelos y pronósticos económicos, donde nuestros alumnos pueden aprender cómo construir modelos de proyección, básicamente, sobre todo en econométricos. Y los profesores, digamos, es un módulo escuela y ahí los alumnos van aprendiendo a hacer proyecciones y eso nos mejoró mucho nuestro tablero de expectativas económicas de Jalisco que damos al público cada año. Pero también generamos otro módulo, bueno, más bien la fuerza de los compañeros de la división creó el módulo de Economía, Sustentabilidad y Medio Ambiente. Ahí lo estamos haciendo en colaboración también con Cutlajomulco. Estamos monitoreando cómo la dinámica de la economía tiene impactos ambientales y estamos teniendo ya tenemos en puerta un tablero de indicadores y también tenemos un monitoreo de la agenda ambiental de Jalisco. Tenemos algunos convenios, el hospital tiene algunos convenios con Zapopan, con la Fundación Comparlante. Y la plataforma tiene un convenio importante que creo que nos lleva más allá de estar generando información para la toma de decisiones, un convenio con el Consejo Agroalimentario de Jalisco que está promoviendo la exportación de productos agroindustriales hacia Estados Unidos y nosotros lo estamos acompañando primero analizando su estrategia hacia el exterior, después haciendo diagnósticos y también generando el emprendimiento de agronegocios entre los alumnos. Y finalmente nuestro último convenio, que es muy relevante, que es un convenio general que formó plataforma con CANIRAC, estamos haciendo un observatorio de la industria restaurantera del área metropolitana de Guadalajara, junto con la unidad de coordinación de transferencia tecnología de la Universidad de Guadalajara, la división, y el Centro de Cómputo de Alto Rendimiento. También tenemos vínculos y alianzas con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, con el Clúster Automotriz de Jalisco, y estamos muy interesados en participar. Ya hicimos un conversatorio con autoridades gubernamentales y con el Clúster Automotriz sobre la alianza del Nearshore, que ustedes saben, el lema de la plataforma Economía de Jalisco es acción local contra la recesión global, y pues parece que el Nearshore puede ser la tabla de salvación de la economía mexicana. Adelante. Bueno, también en el Banco de Talentos, como dije, impulsamos a los alumnos de preparatoria que vengan, pero luego necesitamos que desarrollen su talento de investigación. Para eso formamos Eureka. En Eureka tenemos el seguimiento de nuestros alumnos, y ahora estos alumnos, varios ya están en posgrados, algunos trabajan en la administración general, en el área de análisis,
y otros están haciendo tesis y también ya algunos se hicieron publicaciones. Por cierto, la convocatoria 2023 para este programa Eureka ya está abierta. Bueno, y uno de los orgullos que tenemos este año es en colaboración con Cuballes, la División de Economía, fuimos invitados el doctor Rubén Chavarín, que es profesor de la clase de organización industrial. Fuimos invitados a un premio internacional, Mutcamp, que se promueve en toda América Latina, con universidades de toda América Latina, para concursar en digamos, en una competencia sobre empresas y un litigante y una autoridad en lo que se llama, pues, un debate sobre las... Una disculpa porque ahora sí me trastabillé. Lo que son demandas de empresas ante la Comisión Federal de Competencia. Entonces se arman equipos, tienen que ser equipos de abogados con economistas y compiten, y los jurados son jurados realmente reales que son decisores de este tipo de asuntos. Se compitió con universidades de todo de toda América Latina y el equipo de la Universidad de Guadalajara, formado por abogados de Cuballes y de la División de Economía, los alumnos, si me pasas por favor al anterior, a los alumnos, que dos alumnos de la licenciatura de Economía, Margarita Raigosa y Marcos López Ayala, fueron ganadores del segundo lugar a nivel de todo. Es un orgullo y pues felicito mucho a los alumnos. Ahora, también la División de Economía tiene investigadores con una experiencia, calidad y con conocimientos sobre la política institucional de la Universidad de Guadalajara. En la administración anterior se nos fue encargado un proyecto que se llama Metodología para el análisis de los efectos generados por el posgrado de la Universidad de Guadalajara en las regiones de Jalisco. Es un estudio que le hicimos a la administración anterior, y a la administración actual le hicimos el proyecto Agenda de Investigación de la Universidad de Guadalajara 2023. Gracias. Adelante. Bueno, uno de los proyectos que creo que tiene un potencial enorme y que estamos trabajando desde el año pasado y que ya echamos a andar este año, es el proyecto EPIC Network UCA Cuballes, pero que en español es la Alianza por la Innovación Comunitaria. Existen en Estados Unidos, Asia y África, por iniciativa de universidades como la de San Diego en Estados Unidos, una metodología de vinculación entre los cursos, las necesidades de las comunidades y la solución de problemas. Entonces fuimos invitados a la División de Economía a participar en esta metodología. Vamos a ser financiados con pocos recursos, pero significativos. Y ya echamos a andar junto con Zapopan, Cocula, y con un grupo de investigadores, profesores, desde sus materias, EPIC 2023. Ahí pueden ver los programas que vamos a evaluar para Zapopan y para Cocula. En este proyecto participan la licenciatura en Economía, la licenciatura en Políticas Públicas, profesores del Departamento de Estudios Regionales de Políticas Públicas, de Métodos, la maestría en Negocios y el doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Es decir, ahí hay una mezcla y una energía y una fuerza, una sinergia de pregrado y posgrado y de investigación muy fuerte. Y pues ya estamos avanzando esto de manera importante. Bueno, y aquí un programa que nos llena de orgullo es el programa de impulso a la salud. Ustedes saben que los trabajadores administrativos pues no tienen, digamos, una de las dificultades que tenemos, hay una gran desigualdad entre los trabajadores administrativos y académicos, y también tenemos un problema importante en cuanto a la salud y la condición física. Entonces, en la división creamos un programa que se llama Impulso a la Salud, que tiene como objetivo mejorar la salud mediante una dieta adecuada y actividad física apoyada por expertos. Entonces, los trabajadores administrativos de nuestra división ya iniciaron este programa, que inició hace 15 días, termina en junio,
Y están yendo al CARE, ahí hacen actividad física, pero además recibieron apoyo nutrimental. Y pues los felicito porque ya los veo más energéticos que nada. No me han invitado. Pero bueno, me da un orgullo porque realmente yo algún momento pensé que no iban a ingresar. Ingresaron, están contentos, yo más. Pero sobre todo estamos pensando en la salud de ellos y en ir cerrando brechas de desigualdad entre académicos y administrativos. Finalmente, entre promoción de la cultura de paz y no violencia, pues la doctora Norma Celina tiene una energía tremenda y una capacidad junto con el doctor Juan Carlos para impulsar lo que es la agenda de detención de violencia contra las mujeres. Y pues me llena de orgullo que también fue incorporada al Consejo Ciudadano de Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde esperemos que influya en las políticas públicas para atender este problema tan, tan difícil que tenemos. Adelante. Pues sintetizando logros de la división, se aprobó, y agradezco aquí a los miembros del Consejo de la División, se aprobó la Cátedra de Migración Forzada, Inclusión y Derechos que impulsa el doctor Irán y que ya está funcionando y que tiene un financiamiento muy importante por una institución canadiense. También se aprobó el Instituto de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara. Aquí pues felicito al rector por el impulso de este proyecto, y aquí está el doctor Mario Córdoba, que está encabezando este proyecto. La última sesión del Consejo General fue aprobado este instituto, que seguramente dará productos de investigación de gran relevancia. También, mencionar el nuevo impulso al Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno, que como ustedes saben, pues la incorporación tan relevante del doctor Enrique Cabrero, que está transformando su seminario y todos sus proyectos. Felicidades, doctor. También una nueva revista, la RC, Rendición de Cuentas, del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción. Felicidades al doctor Merino, a Marcela Aguilar, que realmente ha trabajado muchísimo en esta revista. Esta revista se suma a Expresión Económica, EconoQuantum, a la Carta Económica Regional, ¿sí? A Expresión Económica, a Pactum, es decir, a cada uno de los departamentos ya tiene su revista. Y ahí sí, pues vamos a pedirle el apoyo a la rectoría, porque creo que necesitamos hacer un pool de impulso a las revistas, porque nos hace falta. Las revistas son una ventana de la división para los investigadores de afuera. No son tanto para que nosotros nos mostremos, pero sí necesitamos darle más fuerza y más presencia y colocar mejor a nuestras revistas. También, pues ya lo mencioné, dos nuevos módulos de la plataforma, colaboración de la PLEC con el Consejo Alimentario, que también ya lo mencioné, con CANIRAC, el proyecto EPIC, que próximamente va a haber un evento oficial inaugural, pero ya tenemos trabajando en él bastante tiempo, el programa Impulso a la Salud, más dirigido a los administrativos de la división, y la participación y el logro de los alumnos en el MUTCAM. Adelante. Pendientes de aprobación, ustedes saben que ya está el doctorado en gestión de la paz y prevención de la violencia que impulsa el Departamento de Políticas Públicas. Sabemos que está en la Comisión de Educación del Consejo General, pero bueno, quería mencionarlo. El Laboratorio de Solución de Conflictos y Prevención de Violencias, que también estamos en espera de resultados. Y el Laboratorio Interdisciplinario de Estudios de Género, que también esperemos que avance. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los retos que vemos en la división? Desde mi punto de vista, hacemos muy bien el trabajo en la división y en el centro universitario. Tenemos una capacidad de recursos humanos importante, pero hay insuficiencia presupuestal. Hay un grupo de profesores que es importante por la consolidación que tiene el centro, que se están jubilando, y con las nuevas reglas del SNI, pues a los 65 muchos se van a ir. Estamos hablando del 15-20%, y a los jefes de departamento, y el lunes la división de contaduría daba
pues también evidencia de cómo los profesores están yendo de manera importante anualmente, ¿no? Bueno, ¿qué retos ve la división en términos del impulso a la investigación? Pues que los profesores de asignatura SNI logren ser PTC. También reducir la relación estudiantes PTC para poder tener mayor calidad y tiempo para la investigación. Incorporación de nuevos investigadores, también seguramente lo mencionarán en todos los departamentos, pero necesitamos nuevos. Pero los actuales necesitan ser promovidos. Tenemos muchos años que no hay promoción para nuestros profesores y al final pues eso desincentiva el incorporarse con todos los nuevos proyectos. También incrementar el apoyo a los jóvenes talentos para la investigación. Estrategia de apoyo a grupos, centros e institutos con visión multidisciplinaria, porque vamos a transformarnos a un centro multidisciplinario. Y también, como hay insuficiencia presupuestal, creo que tenemos que sentarnos a pensar un nuevo diseño de estrategias de financiamiento para la investigación. Es decir, no se ve el panorama muy benéfico y tenemos que ver cómo vamos a financiar de otras maneras la investigación. Adelante. En términos de la innovación de la docencia, pues estamos puestos para la innovación curricular que está llevando a cabo la rectoría, la actualización de planes de estudio, sinergia entre pregrado y posgrados que sea más fuerte, ampliar la matrícula de pregrado y posgrado. Es decir, tenemos mucha carga, pero parte del crecimiento de los profesores en su calidad y hacia el SNI tiene que ver con el posgrado, pero nuestra matrícula es baja y necesitamos impulsarla. Necesitamos terminar de fortalecer nuestro modelo de transferencia de conocimiento que sea más sólido, reducir las desigualdades entre personal administrativo y académico en la medida de lo posible y pues finalmente consolidar a la división como un nodo de colaboración interdepartamental para el fortalecimiento de la investigación, docencia y la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales. Pues yo con esto termino. Muchísimas gracias a todos por su presencia y pues ahora escuchemos a los jefes de departamento. A continuación, la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez presentará el informe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Doctora, por favor, gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Primeramente, y para no dejarlo al final, quiero reconocer y agradecer especialmente a todo el profesorado del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas por su esfuerzo y por su dedicación continua. En realidad, todos sabemos la información que presentamos los departamentos, pues se deriva del trabajo de cada uno y cada una de ellos, que realmente ha estado cada vez más complicado, con más compromisos, con más retos, con más desafíos, en particular y para este departamento en lo que se relaciona con la docencia. Creo yo que es una tarea que nos debe comprometer a todos y debemos establecer estrategias y acciones conjuntas para mejorarla, para desarrollarla y adecuarla de manera pertinente a lo que son estas nuevas modalidades educativas. Lo señalo porque en este departamento vamos a ver justamente que se tiene una altísima dedicación a estas actividades de docencia. Vamos a iniciar. Bien, la estructura del colegio departamental, del departamento, como ustedes saben, se finca en un colegio departamental integrado por 6 academias, un centro de investigaciones, un laboratorio de reciente creación, que de hecho ya inició funciones de manera preliminar solamente a la confirmación del dictamen por el Consejo General. Y también un centro que es conocido como el Centro de Mediación, el Centro Público de Prestación de Servicios de Métodos Alternativos, que tiene una función muy importante desde hace más de 3 años, sobre todo en las labores de extensión de los servicios universitarios y difusión y divulgación.
Bien, aquí vienen los datos duros, efectivamente, que confirman la alta participación de este departamento en las actividades de docencia. El departamento oferta entre los dos niveles, licenciatura y posgrado, 483 secciones. En licenciatura corresponden 44 cursos o unidades de aprendizaje con un promedio de 400 secciones por ciclo escolar. Y en posgrado, 38 unidades de aprendizaje están adscritas a nuestro departamento y representan 83 secciones entre nivel de maestría y doctorado. Aquí podemos ver a nivel del centro universitario la participación de cada departamento en cuanto a las secciones que estamos ofertando. El Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas se ubica entre los departamentos más grandes. De hecho, en la división tenemos dos de los departamentos con una altísima dedicación a las actividades de docencia, métodos cuantitativos y ciencias sociales y jurídicas. Nadie le gana al Departamento de Administración, pero bueno, la característica es que sumaron a este departamento los cursos de lenguas, entonces pues son inalcanzables. Bien, aquí tenemos otro de los datos más importantes. La matrícula de pregrado que atiende el departamento solamente en el nivel de licenciatura es de más de 15,000 estudiantes, 15,200 prácticamente. Entonces, estamos atendiendo en este sentido, pues mucho más que algunos centros regionales, hay que decirlo. Y esto ha sido permanente, esto ha sido constante. Aquí podemos ver en cuanto a la matrícula por departamentos, justamente cómo se manifiestan ahí los datos y cómo, pues efectivamente, cuatro departamentos del CUCEA atienden la matrícula en términos más altos. Bien, todos sabemos que en CUCEA se definieron modalidades educativas para el nuevo esquema de la educación superior en el mundo. Y en ese sentido, las academias en el departamento aprobaron el modelo con la modalidad mixta. El trabajo colegiado ha sido intenso en este sentido para poder cumplir con la revisión y la actualización de los diseños instruccionales de ese número tan alto de unidades de aprendizaje. Aquí hay que reconocer especialmente el trabajo de los titulares de las academias y del profesorado, que se ha involucrado directamente con compromiso y con mucho esfuerzo en razón de sus cargas de trabajo para poder incorporar justamente los diseños instruccionales y pues seguir con el reto de actualizar y de cumplir de manera más pertinente con estos nuevos esquemas y con el diseño de nuevas estrategias didácticas pertinentes al modelo. Tenemos pendiente en proceso ya el diseño de los sílabos y en este caso la urgente necesidad de recibir apoyo para el profesorado en cuanto pues a los elementos que nos puedan aportar los especialistas para hacer realmente congruente esta modalidad en la práctica docente. 241 secciones que representan el 59% trabajan los diseños instruccionales en plataformas Moodle o Classroom, en la modalidad también de cursos espejo. Esto no es nada simple, esto ha sido realmente un trabajo pues de convencimiento y de apoyo y de colaboración al interior de las academias. Se ha avanzado mucho, también hay que evaluar estas estrategias, también tienen sus desventajas o sus problemas prácticos en relación con el uso que hacen los estudiantes en particular. Y tendríamos que estar evaluando continuamente y diseñando nuevas estrategias para pues poder atacar también esos efectos negativos que genera el uso de estas plataformas. El resto también de las unidades de aprendizaje y secciones cuentan con diseño instruccional en modalidad o en plataforma Classroom. El profesorado del departamento aporta el trabajo y el tiempo de profesores de tiempo completo y de asignatura, muy valiosa su participación en las actividades de tutoría académica para las distintas licenciaturas. Participamos especialmente, ya que el departamento no tiene directamente un programa de licenciatura bajo su coordinación. Aportamos trabajo para tutoría, especialmente hacia cuatro licenciaturas del centro universitario.
Organizamos también distintos cursos de actualización docente y disciplinar que forman parte y tienen el aval del programa de formación y actualización del centro universitario para que tengan el reconocimiento y la validez como cursos para los programas institucionales de estímulos, por ejemplo. Organizamos también cursos, seminarios, conferencias y en cuanto a la planta académica, lo más reciente en datos es que se integra por 103 personas. De estos, son 22 académicos y académicas de tiempo completo. Son 66 profesoras y profesoras por asignatura. Y colaboran con el departamento 15 profesores o docentes de tiempo completo de otros departamentos. La conformación por género, pues en los tiempos completos principalmente son varones, son 15 de los 22 y 7 son mujeres. En los profesores de asignatura están casi al mismo nivel, 45-55. De estas 22 plazas de tiempo completo, 16 de ellos y ellas tienen doctorado, 8 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 3 mujeres y 5 hombres, y 14 son perfiles PRODEP. De estos 22 profesores de tiempo completo, un número importante tiene dedicación a actividades directivas como secretarios, coordinadores, lo que disminuye su participación directa al interior del departamento, aunque se atienden las funciones de docencia. De los tiempos completo, dijimos que 8 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pero también de manera muy destacada encontramos 7 profesoras y profesores de asignatura que son miembros del SNI. Las jubilaciones siguen pues presentes justamente en el periodo 19-21, 5 PTC se jubilaron y tuvimos lamentablemente 2 fallecimientos. También 8 docentes por asignatura se jubilaron ese periodo y en el 2022 ya se jubilaron 3 nuevos PTC y 1 por asignatura. En cuanto a certificaciones del personal docente, felicitamos a la doctora Evangelina Cruz Barba, quien obtuvo la certificación por competencia laboral en el estándar de competencia, evaluación de los programas de nivel superior por conocer y los CIES. El profesorado del tiempo completo participa en movilidad internacional, nacional también, pero pues prácticamente se ha convertido en participación en modalidades virtuales. Efectivamente, pues porque no hay recursos para poder financiar en la mayoría de los casos estas actividades, salvo en los profesores que tienen los apoyos, por ejemplo, del PROESNI, que pueden dedicar estas aportaciones. El departamento, y dadas sus características en cuanto al número de tiempos completos, tiene 3 cuerpos académicos, 1 en consolidación y 2 en formación. Sin embargo, profesores que tienen perfil PRODEP, que tienen posgrados, participan en distintos cuerpos académicos de otros departamentos. Las líneas de investigación que tenemos en estos cuerpos académicos, algunas de ellas son gestión de conflictos, procesos educativos y organizacionales, historia económica y del desarrollo regional, y otro cuerpo académico que se trabaja en conjunto con otro departamento, lo que se llama cuerpo, movilidad e instituciones. Hay otras líneas de investigación en las que participan profesores de tiempo completo de nuestro departamento. Aquí algunos de los proyectos de investigación vigentes. Debo decir que en el departamento de esas 22 plazas de tiempo completo, solo 2 plazas son con nombramiento como investigador o investigadora. El resto son profesores, principalmente. Entre estos profesores, la mayoría son de nivel asociado, de categoría asociado, porque no han podido ascender a la categoría de titular. Esto tiene implicaciones en la carga de docencia y pues es un factor a considerar, porque realmente los que son SNI sí tienen apoyo en cuanto a descarga de docencia y eso favorece su dedicación a investigación, pero el resto están muy saturados en actividad docente. El departamento alcanzó 32 publicaciones en el año 2022, 6 libros, 10 capítulos de libro y 16 artículos indexados y arbitrados. Tenemos 3 libros ya en proceso de evaluación para este año.
La revista Pactum tiene vigente su convocatoria para el número 4. Cumple con todos los requisitos para poder obtener el ISSN. Lamentablemente, desde INDAUTOR no han resuelto realmente el proceso para poder obtener este requisito que nos permite avanzar justamente en indexaciones de calidad. Una felicitación especial al director de esta revista, al doctor Sebastián Herrera Guevara, a la maestra Laura Pacheco, quienes se hacen cargo de esta publicación, que significa realmente un proyecto estratégico para el departamento de gran valor y que nos interesa mucho conservar. Ojalá que pudiéramos agilizar un poco ahí las gestiones institucionales para destrabar esta limitante que nos está afectando mucho. Los profesores y profesoras del departamento están vinculados y colaboran en distintos programas de posgrado, de maestría, de doctorado de este centro y también de otros centros universitarios. Nosotros colaboramos de manera más cercana, más directa, en especial en CUCEA, con la maestría en resolución de conflictos. Y esta maestría está muy vinculada en la práctica con el Centro de Prestación de Servicios de Métodos Alternos y con el nuevo laboratorio. Justamente este Centro de Prestación de Servicios de Métodos Alternos, todos lo conocemos como el Centro de Mediación, dirigido por la doctora Sandra Paredes, ha incrementado mucho la atención a la demanda. Sin embargo, estamos enfrentando carencias muy fuertes en cuanto al número de mediadores. O sea, prácticamente teníamos dos, se nos jubiló uno y la carga está intensa y concentrada en una persona, lo que hace pues realmente también meritorio el reconocimiento para esta función. Aquí está el número de atenciones, de asesorías, de casos, de expedientes, de convenios ante lija, que realmente es una labor muy sistemática, muy cuidadosa, muy rigurosa, que implica pues contar con certificaciones, con supervisiones constantes y pues obviamente son procesos que hay que seguir cuidando. Tenemos vinculación también con sectores sociales y productivos. Aquí podríamos hablar de acuerdos de colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad y con el Centro de Justicia para las Mujeres. Podemos hablar también de un protocolo de entendimiento académico con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el doctorado en métodos alternos de solución de conflictos, con uno de sus cuerpos académicos, con el Instituto de Justicia Alternativa en este grupo de trabajo conjunto, con la maestría de resolución de conflictos y uno de nuestros cuerpos académicos. También tenemos vinculación con el Centro Cultural Zapopan en esta promoción de los servicios del Centro de Mediación, de la promoción de la cultura de la paz y de las asesorías para la solución de conflictos. Nos vinculamos de manera directa con el Programa de Cultura de Paz de CUCEA, participamos en algunos cursos, algunas capacitaciones y sobre todo en el trabajo conjunto para atender las necesidades de apoyo psicológico del estudiantado. Indudablemente está vigente el convenio que tenemos con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Vamos a terminar, creo que me estoy extendiendo demasiado, una disculpa, solamente cierro diciendo, el trabajo colegiado se realizó a partir de 31 sesiones y se obtuvieron acuerdos distintos entre las distintas unidades departamentales. No quiero dejar de mencionar la mención honorífica que obtuvo el doctor César Augusto Ricardi Morgavi en el marco del Premio Eliseo Mendoza 2022. Y bueno, ya están mencionados de alguna manera los esfuerzos y trabajos del departamento. Aquí se resumen algunas de las principales acciones y compromisos, desafíos que seguimos teniendo y que nos interesa seguir desarrollando. Queremos tener indudablemente investigadores de nivel 3, eméritos también, pero la planta docente y el relevo que ya estamos viviendo, pues realmente está constituida por investigadores relativamente jóvenes que tendrán que desarrollar una trayectoria y a corto plazo esperamos que se pueda ascender a ello. Bien, voy a cerrar con esto. En realidad creo que el contexto que nos presentó ya el director de la división, el doctor Sánchez Bernal, nos expone los retos comunes que estamos enfrentando a nivel de los departamentos.
Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la doctora Blanca Noemí. Y ahora cedemos la palabra al doctor Martín Romero del Departamento de Economía. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Sí. Buenos días. ¿Pueden pasar las láminas, por favor? Okay. Híjole, no voy a alcanzar a leer. Bueno. Bueno, siguiendo el esquema que nos presentaron para seguir este informe, en infraestructura y equipamiento se apoyó a 3 académicos con equipo de cómputo para el desempeño de sus actividades académicas. Se equipó el Laboratorio de Economía de Biofísica con 3 computadoras. Se adquirió un software para la enseñanza en línea mediante juegos. Se instalaron persianas en cubículos, se pintaron las puertas de los cubículos, se renovaron chapas, se renovó la cocineta y los baños. En cuanto a oferta educativa, se ofrecieron las siguientes secciones. Ya me borraron lo rojito, era lo que yo iba a leer, porque no quiero leer todo, porque pues si no me tardo 2 horas. ¿Y aquí cómo? Aquí, ok. Bueno, se ofrecieron las siguientes secciones: 252 en el ciclo 22, 253 en el ciclo 22B. En las secciones ofrecidas se atendieron un total de 8,566 alumnos en el ciclo 22A, 8,489 en el 22B. Acciones para la igualdad de género: se apoyó con viáticos a una académica para asistir a un congreso internacional. No tenemos muchas académicas en el departamento, ya se nos han ido jubilando. 10 académicos recibieron cursos sobre equidad de género, se consiguieron ayudantías para las profesoras que tenemos, y les hemos conseguido ayudantías. En cuanto al perfil de la planta docente, tenemos a 29 profesores tiempo completo, 12 investigadores, 10 son del SNI, 17 docentes y 3 descargados por ser funcionarios. Tenemos 17 profesores docentes y 3 están descargados por ser funcionarios. En cantidad de profesores de asignatura, 34. Tenemos la mayoría profesores de asignatura. Profesores jubilados en el año pasado, 2. Calidad académica de los docentes. Se realizó el curso ProInnova, métodos de evaluación y valoración económica ambiental. 17 profesores obtuvieron el reconocimiento al perfil deseable. 4 profesores fueron certificados en la modalidad 2 del programa institucional Gestión de Talento y Emprendimiento. 21 profesores participaron en cursos del programa de formación para la innovación docente. En cuanto a desarrollo integral, mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 34 profesores apoyaron un total de 491 estudiantes en tutorías de inicio. 33 profesores participaron en el programa de prácticas profesionales con un total de 87 estudiantes. El Departamento de Economía liberó a 12 estudiantes que concluyeron sus horas de servicio social. 126 alumnos atendidos en asesorías por el departamento. Se consiguieron 2 becas a estudiantes con apoyo al Programa Institucional de Financiamiento de Proyectos de Investigación Estratégicos. En programas de cursos, las academias realizaron 15 actualizaciones en los programas de estudio, así como reuniones para la revisión de las actualizaciones de los programas en las plataformas de planeación didáctica. Actividades formativas relevantes: Encuentro Internacional de Instrumentos Cibernéticos para la Sustentabilidad de la Democracia, Seminario Internacional Permanente, Pentagobernanza, curso Métodos de Evaluación y Valoración Económica Ambiental, Taller de Introducción a las Bases de Datos. En movilidad nacional e internacional, 4 profesores fueron apoyados con recursos para asistir a eventos a nivel nacional, 2 profesores
para asistir a eventos internacionales. Se gestionaron recursos para el hospedaje de un profesor, de un académico, que viene a la maestría en Relaciones Económicas Internacionales, el doctor Jürgen Kahler. 3 profesores fueron apoyados para realizar trabajos de campo. 35 invitados participaron en eventos organizados por este departamento, invitados obviamente de fuera. Personal universitario dedicado a la investigación, tenemos, ya dijimos, 10 profesores que son miembros del SNI, 15 profesores forman parte de cuerpos académicos en adscripción propia dentro de nuestro departamento, hay otros que participan en otros cuerpos académicos. Ahí está el listado de proyectos de investigación que tenemos. Aquí continúa. En cuanto a redes de investigación, pues ha ido aumentando el número de redes en las que participan nuestros investigadores, tanto nacionales como internacionales. Las publicaciones, de 14 profesores participaron en la publicación de 15 artículos en revistas, 6 profesores participaron en la publicación de 8 capítulos de libros, 1 profesor participó en una publicación en memorias. Divulgación, bueno, pues aquí el departamento, los profesores han participado en diversas actividades relacionadas con la difusión, constantemente hay entrevistas o hemos organizado webinars en los medios de comunicación, Canal 44, casi por lo menos una vez a la semana nos pide a los profesores alguna intervención. Formación de talentos para la investigación, incorporación temprana a la investigación. 2 estudiantes de nivel posgrado participaron en el programa asistente de docencias de posgrado. En actividades que contribuyen al desarrollo de sociedades sostenibles y sustentables, organizamos el trueque solidario, eso se hace, es una práctica que se hace cada año. Recorridos por el municipio del Salto, Jalisco, que ya el doctor Peniche le llamó el tour del horror. De hecho, acabamos de recibir 20 estudiantes de la Universidad de Washington, han venido a conocer, a hacer este tour del horror. Entonces, pues es incluso el doctor Peniche lo acaban de entrevistar con este motivo, ¿no? Es una la prensa internacional lo viene a entrevistar. Vinculación con los diferentes sectores sociales y productivos. Bueno, tenemos el Observatorio Pentagobernanza y Desarrollo para las Ciudades Sostenibles e Integrantes, que es un programa conjunto con la Universidad Ciudad Juárez y que tiene un impacto social. Multidisciplinary Approach to Children Obesity in Prevention in Mexico es un programa que tiene también el doctor Isaí. Proyecto de colaboración Universidad de Guadalajara, Arizona State University, para el diseño y creación de 160 cursos para modelo académico híbrido. Aquí tenemos a 3 profesores que están participando en este programa. Y participación en los webinars de divulgación económica y financiera, que ya lo había mencionado. Cultura institucional, se ha motivado que los profesores se capaciten en la cultura de paz y equidad de género y a que la práctica en sus clases. Recursos humanos y planta docente. El departamento cuenta con un total de 63 académicos, 3 compañeros administrativos y su servidor. Bueno, aquí es el total de profesores, incluyendo tiempos completos y asignatura. En el tema de innovación, se ha sometido a consideración del rector una versión preliminar de la figura de profesor consultor como innovación para la vinculación del sector productivo. En trabajo colegiado, hemos tenido sesiones del departamento del colegio. Hemos tenido 12 acuerdos, las academias realizaron 25 sesiones tomando 27 acuerdos. Certificación en reconocimientos y distinciones, tenemos la certificación Unidad de Centros de Emprendimiento e Innovación de 4 profesores que estuvieron beneficiados en la modalidad de 2 programas. Dice que ya estoy a tiempo.
bueno, aquí quiero mencionar al doctor Peniche, que fue distinguido como presidente de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Y bueno, los logros mejoraron las condiciones de trabajo físicas y de equipamiento de los profesores, se mantiene un clima laboral productivo y armónico, se atienden todas las demandas de los profesores, se avanzó en la capacitación tecnológico-didáctica de los profesores, se siguió impulsando la enseñanza híbrida, se impulsan los proyectos de dimensión internacional como el Laboratorio de Economía Biofísica, Charles Halls, aumentó el número de profesores en el SNI, mejoró la vinculación con universidades del país y el extranjero, mejoró la vinculación con organizaciones de investigación no académicas como la CEPAL. En lo político participamos activamente en la defensa del presupuesto y de la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Tenemos algunos retos, aquí tenemos la incorporación a la multidisciplina, explorando carreras con enfoque más sistémico y que involucre diversos campos de estudio. Por ejemplo, explorar carreras o alguna nueva carrera que involucre la economía, la filosofía y el derecho, como lo hicieron los clásicos, y aquí vamos a pedir el apoyo del doctor Nava, que es un gran filósofo que nos apoya en este proyecto. La economía del cuidado, la política económica y los derechos humanos es otra área de desarrollo para fomentar nuevos programas de estudio. La economía del desarrollo humano y su impacto medioambiental, tenemos 3 doctorados en esta área que pueden trabajar esta línea de docencia. Bueno, la revolución tecnológica y el cambio social, económico y político y cultural es otra área que podremos desarrollar de manera multidisciplinar. Queremos seguir impulsando esta idea de promover la figura del profesor consultor para aumentar notablemente la vinculación con el sector público y privado, seguir promoviendo la capacidad tecnológica docente y la infraestructura necesaria para su funcionamiento, seguir capacitando a los profesores en temas de frontera, dado los cambios económicos, políticos, tecnológicos y hegemónicos que se libran en esta etapa de transición que estamos viviendo, y mantenernos a la vanguardia de la investigación en estos mismos temas. Muchas gracias. Gracias al doctor Romero Moret. Y ahora le cedemos la palabra hasta por 10 minutos al doctor Jesús Arroyo, jefe del Departamento de Estudios Regionales INESER. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, el Departamento de Estudios Regionales INESER, como su nombre lo dice, pues tiene sus antecedentes en el Instituto de Estudios Económicos y Regionales, que se fundó el milenio pasado, en 1986 precisamente. Entonces ha sido un espacio, primero como INESER y después como departamento, de formación de investigadores. Su vocación principalmente ha sido la investigación, pero también no se ha descuidado la docencia en posgrado y en licenciatura. Entonces, esos son los antecedentes, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos datos de contexto en donde podemos ver cómo la planta de profesores investigadores somos 55 y pues es una planta consolidada. Vemos los titulares C, la mayoría, B y A, también importantes, el número de investigadores, 2 en el nivel 3, 2, 3 en el nivel 2, 10 en el nivel 1. Pues los que son miembros del PRODEP, pues también es otro indicador de la consolidación de este cuerpo de profesores. Se han jubilado 4, siendo una instancia pues ya de mucha tradición y de muchos años. Esperemos o estamos esperando que pues ni modo, con los cambios del reglamento del SNI, seguramente vamos a tener más jubilados. Y bueno, esto tiene sus aspectos positivos y negativos, pero en general creo que es necesario, no solamente en el INESER, sino en muchas otras instancias, el cambio generacional, ¿no? Creo que la universidad va para allá, para buscar con las convocatorias pues la incorporación de jóvenes, ¿no? Que sí tenemos muchos en puerta que quieren incorporarse, pero que no hay convocatoria. Bueno, vamos a esperar esa convocatoria. Bueno, aquí tenemos todavía el contexto de los datos, la participación de los profesores, pues obviamente cada profesor tiene sus redes, tiene sus grupos de investigación dentro de la universidad y fuera de la universidad y fuera del país también.
Entonces, pues, participan en seminarios nacionales, internacionales, congresos, etcétera, que es, pues, normal de un cuerpo de profesores e investigadores, ¿no? Esta es la estructura organizacional del departamento, con los centros de población y estudios globales, el de estudios institucionales y organizaciones económicas de población, estudios de desarrollo regional y los programas, el de género, el de programa de estudios México-Japón y el programa de georreferenciación para el análisis socioeconómico. Todos son centros que ya tienen una buena tradición en términos de tiempo y también de producción de resultados de investigación y vinculación. Aquí tenemos las líneas de investigación que también ya tienen mucho tiempo, pues imagínense, migración internacional interna, desarrollo regional, tiene más de 30 años. Se inició en la Facultad de Economía y todavía continúa. Durante ese tiempo se tuvieron muchos logros, diría yo, en términos principalmente de formación de investigadores, profesores, investigadores, de publicaciones, se tuvieron financiamientos muy importantes de instancias internacionales y nacionales, principalmente de CONACYT. La línea de investigación de estudios de género creo que fue la primera después de la que existía en la Ciudad de México. Celina, no sé si tú sepas de eso. Es el primero como programa, pero como de estudios de género. Sí, sí. Muy bien. La línea de gobiernos locales y desarrollo, pues la iniciamos, pues realmente Toño Sánchez y su servidor, con la colaboración muy importante de Enrique y Merino. ¿Se acuerdan el grupo que teníamos? Eso fue a principios de la década de los 2000, ¿no? Sí. Bueno. De cualquier manera, nos mantenemos jóvenes, ¿eh? Pero en ese tiempo éramos así como los apóstoles de la descentralización gubernamental. pero tuvo mucho éxito ese grupo. Sigue teniendo, ¿no? Sí, ahora es el IGLOM que fundamos. Pero yo diría, como aspecto importante, es que esta línea de investigación fue la plataforma para la creación del Departamento de Políticas Públicas, en gran medida, o sea, no solamente, pero en gran medida sí. El programa de estudios México-Japón del 2008 se fundó, es exitoso en cuanto a la cooperación y vinculación con universidades de Japón y con el clúster de automotriz y otras instancias gubernamentales. Cadenas globales de producción es una línea nueva, estudios organizacionales relativamente nueva también, de estudios globales, esa sí ya tiene sus años, pero ha también, al igual que las otras líneas, pues formado investigadores y han tenido resultados importantes en cuanto a publicaciones y vinculación. Esta línea de desarrollo sustentable y cambio climático es nueva, el de estudios de población sí tiene muchos años. Antes era el Centro de Estudios Demográficos, en el que se inició cuando era INESER, ¿no? También formó muchos investigadores, tuvo financiamientos. Aquí quiero destacar que estas líneas de investigación, como deben de ser todas las líneas de investigación, deben de ser de largo plazo. Y cada una ha tenido proyectos, algunos terminados, otros actualmente en proceso, de los investigadores, pero están dentro de una línea que fue desde hace muchos años previamente definidas, considerando muchos factores como lo que se hacía a nivel país, las posibilidades de los investigadores, etcétera. Y bueno, pues esto para un poco pues señalar que no solamente el CUCEA, sino toda la universidad tiene necesidad de definir sus líneas de investigación, porque en los cuestionarios o cuando nos preguntan cuáles son las líneas de investigación, se ponen los proyectos. Entonces son, a nivel red, son miles de proyectos, ¿no? Pero las líneas de investigación
no se han definido, incluyendo el CUSEA, pero creo que vamos en camino para redefinirlas. Bien, en cuanto a funciones sustantivas, aquí tenemos cómo el departamento pues apoyó a licenciatura con 90 secciones, maestría, doctorado, pero también apoya a otros centros universitarios, el CUAD, el de Ciencias de la Salud, de Ciencias Sociales, el CUCOSTA, el CULAGOS. La vinculación con posgrado, aquí tenemos que el departamento pues está apoyando pregrado y posgrado. La educación, en cuanto a educación continua, pues hemos ofrecido 6 cursos, 2 diplomados, 3 seminarios. Ahí pueden ver ustedes los datos. La de formación y actualización de habilidades docentes, pues tenemos que queremos pronto, antes de que termine el trienio, tener al menos 70% de los cursos que ofrecemos modernizados, actualizados, y ya iniciamos esto, el colegio lo ha aprobado, de modernizar los cursos, y esto quiere decir actualización, que tengan apoyos en línea y que en principio su modificación y modernización sea el que se puedan ofrecer a distancia, es decir, cursos muy bien integrados para que pues podamos seguir la tendencia ahora con las tecnologías de información, que los estudiantes puedan aprender aunque no estén en el profesor, que no tengan el profesor enfrente, ¿verdad? Y ese es un reto y proyecto del INESER. Resultados de investigación, pues tenemos 6 libros en el periodo, 26 capítulos y 20 artículos. La difusión, hay un semanario permanente mensual para discutir los resultados de investigación. Los nuevos campos de investigación, y ahí queremos desarrollar una línea, es de ciencias ambientales. Estamos tratando de impulsar jóvenes para que estudien este campo, que es muy importante para Jalisco, para México. Y bueno, el departamento ha participado muy ampliamente en la plataforma Economía Jalisco. Varios profesores la integran en varios de los módulos y bueno, se han publicado ahí de profesores de nuestro departamento 57 reportes y 56 boletines de prensa. También ha habido webinars y seminarios, ¿no?, dentro de este proyecto de plataforma Economía Jalisco. Bueno, en cuanto a responsabilidad social y extensión, pues sabemos que la mayoría de proyectos que tenemos son tienen la responsabilidad social como un aspecto transversal, ¿no? Lo que investigamos pues tiene pertinencia social y por eso pues es responsabilidad social, ¿no? Casi en todas las áreas de ciencias sociales, económico-administrativas, ¿no? Y se me está acabando el tiempo, pero mencionar que un proyecto importante que tenemos es el Premio Nacional Eliseo Mendoza, es el nombre, un señor muy reconocido en el área de desarrollo regional y político también y directivo. Entonces este proyecto pues ya tiene la tercera edición del premio, que lo financia una empresa, se llama Norfarma. En esta última versión tuvimos 48 inscritos, 17 mujeres, 24 hombres, y los dictaminadores son académicos del CIDE, del COLEF, de COLMEX, de la Autónoma de Coahuila, de Nuevo León, la UDG y la UNAM. En cuanto a la formación de talentos, continuamos, como hace muchos años, en el proceso en que los profesores integran estudiantes sobresalientes, ya sea dentro de los programas de la universidad o por su cuenta o por apoyos del CONACYT, para que tengan pues la metodología, la experiencia de la investigación. Luego se les
se les estimula, se les promueve para que hagan sus programas de posgrado. Ha sido un proceso ya tradicional de esta instancia de investigación y docencia. Y bueno, premios y distinciones, pues no los voy a mencionar, pero son ahí varios y más o menos pues satisfechos todos y felicito a todos los que han sido premiados durante el periodo. Los balances y reflexiones, lo que ya mencioné, la renovación generacional, los retos, es un programa que estamos impulsando con algunos profesores del Colmex, de un programa integrado de licenciatura, maestría y doctorado en gestión y economía ambiental. Y bueno, también el otro reto es la actualización de todos los programas de docencia que ofrecemos. Gracias. Muchas gracias al doctor Jesús Arroyo. Y ahora le cedemos la palabra hasta por 10 minutos al doctor Guillermo Sierra, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos. Adelante. Buenos días a todos. Quisiera empezar felicitando a mis colegas por su trabajo en los otros departamentos, por sus informes, al rector y a todos los secretarios, secretaria, a todas las coordinaciones que siempre se han sido aliados del Departamento de Métodos Cuantitativos y también a todos los profesores y administrativos del departamento. La mayoría de los datos ya están presentados en un informe escrito. Y por razones de tiempo, pues voy a presentar más que la numeral de algunos hechos y algunas cosas importantes que quiero resaltar, ¿sí? Del mismo departamento. Bueno, empecemos. El mérito del departamento, como digo, está principalmente en los profesores, quienes hacen todo el trabajo día a día, y así como los administrativos. Lo que presento aquí inicial, pues es una fotografía del departamento. Tiene características parecidas a nuestra compañera de sociales y jurídicas. Atendemos un promedio de 12,000 estudiantes por semestre, que en realidad son muchos estudiantes, y tenemos alrededor de 350 secciones. Si vemos en el histórico, siempre nos hemos mantenido en un cierto número, hasta el semestre 2023, que pues, gracias a las gestiones del rector y del secretario académico, pudimos incrementar un poco más las secciones y la demanda, para cubrir la demanda de los estudiantes. Y bueno, los profesores que nos dan los cursos, pues tenemos también, igual que en otros departamentos, casos de fallecimientos, de cambios de institución, de jubilaciones. En los últimos 3 años hemos tenido 6 jubilaciones con 2 en puerta. Y bueno, simultáneamente pues tenemos estudiantes, profesores que han tomado, digamos, la opción de estudiar un doctorado. De esos ya tenemos 6 que están titulados y 5 que están como doctorantes en solamente presentar su tesis de doctorado. Entonces, es de alguna forma profesores y profesoras que potencialmente podrían cubrir esos lugares. Aquí en esta tablita pues les presento un poco el servicio que prestamos a las distintas licenciaturas. Podemos ver que, por ejemplo, en economía, en administración financiera, y y son las que principalmente nos demandan servicios. Y por ejemplo, en las licenciaturas de gestión de negocios, pues nada más tenemos 2 materias con ellas por obvias razones. Y si vemos, pues hay una parte céntrica que casi todos los cursos que ofrecemos están dedicados, ¿no? A cubrir ese tipo de necesidades, las de matemáticas, estadística, investigación de operaciones. Y si vemos algunas de las nuevas materias, de las nuevas carreras, nos generan una necesidad de nuevas materias. Bueno, hemos en la parte de docencia tratado de cubrir concursos de especialidad alternativos a los que da el ProINNOVA. En el último semestre ofrecimos un curso que no es tradicional para los profesores de métodos cuantitativos, pero que de alguna forma quisiéramos introducirnos en los temas de emprendimiento, ¿no? Como es este que pusimos de desarrollo de un sistema ERP como sustento para la toma de decisiones de pymes. Nosotros tenemos también nuestro curso de nivelación. El curso de nivelación, pues hemos tratado de acercarlo y ponerle la mayor facilidad a los alumnos para que lo tomen.
cerca del 10% de los que ingresan lo toman y cerca del 60% de los que lo toman lo pasan. Y no porque lo pasen, sino como que lo van dejando el curso. Por más difusión que hacemos, pues es un punto que también hay que considerar, que se puede mejorar. Y alternativamente a este curso, tuvimos unas negociaciones con McGraw-Hill para poner como material complementario, nos regalaron unas licencias con inteligencia adaptativa para mejorar su proceso de aprendizaje. Y también con Cloud Labs acabamos de tener una sesión para de alguna forma también por medio de simuladores complementar las materias de métodos cuantitativos. Tenemos el programa de cátedras del doctor Willy Cortés. Con esta inteligencia adaptativa que estamos viendo en los programas de McGraw-Hill, estamos detectando ciertos problemas específicos de los estudiantes que muchos maestros ya lo saben. Por ejemplo, no son problemas ni de cálculo ni de álgebra, sino problemas de primaria o secundaria como son fracciones y como son signos, ¿no? Entonces, con esa detección estamos haciendo algunas cápsulas, están diseñando algunas cápsulas con la doctora Wendy, breves para de alguna forma mejorar con este proceso de enseñanza. Y bueno, hay un programa que está en colaboración con la Universidad de Arizona, que también, bueno, se ha tenido trabajo en eso. Aquí les presentamos, bueno, la evolución de las tutorías y de servicio social, los diplomados que tenemos. Uno de los diplomados pues ya tiene 13 convocatorias, es un diplomado bastante probado y que bastante lo buscan los estudiantes, sobre todo como métodos de titulación, y el diplomado de supercómputo que tenemos. Tenemos también en la parte de desarrollo científico y de investigación, que si comparamos, por ejemplo, el total de SNIS que teníamos en el 2019 con los que tenemos ahorita en el 2022, son 22, que representa un crecimiento muy importante. Tenemos nuestros cuerpos académicos y la revista, que ya también es una tradición del departamento, la de ConoQuantum. Y bueno, en el proceso pasado del SNI, pues se ingresaron dos nuevos profesores, investigadores e investigadoras, más dos que renovaron. Bueno, esta es la numeralia de los capítulos, libros, artículos de revista. Y tenemos tres centros de investigación, uno que ya tiene tiempo, que es el Centro de Investigación Teoría Económica, que y realizó varios congresos y coloquios, el Centro de Estudios de Problema de Desarrollo, que organizó también seminarios, junto con el de Centro de Aplicación de Métodos Cuantitativos y Analítica de Datos. Y bueno, gracias a la gestión del rector, del secretario, del director de la división, se pudo, digamos, en un tiempo récord, hacer la aprobación del Instituto de Investigación en Movilidad Urbana y Sustentable de la Universidad de Guadalajara, y pudo invitar a participar al doctor Mario Córdoba. Ya es algo que ya se mencionó. Creo que es un acierto, así como en los otros institutos, al doctor Cabrero, al doctor Merino. La verdad es que vienen a enriquecer mucho del trabajo que se está haciendo y bueno, pues luego empiezan a dar buenos resultados. Entonces, de la misma forma, bienvenido al doctor Mario Córdoba. Y bueno, en responsabilidad social, pues colaboramos con el proyecto de Hambre Cero. También es importante, voy a tomarme nada más un minuto, en el departamento se han detectado los alumnos con cierta vulnerabilidad, alguna discapacidad física o también neurodiversos. En las materias de matemáticas es especialmente difícil atender este tipo de alumnos. Si sabemos que la inclusión debe ser completa y eso es a lo que debemos de aspirar, los casos ya los tenemos aquí. Entonces se ha conformado un grupo de profesores que están interesados en atender estos casos. Ya hay mucho, hemos trabajado con Ana María en este tema y ya hay un avance en el protocolo, pero cada departamento y cada sección necesitan una atención particular. Parece fácil, pero digamos, un estudiante, por poner un ejemplo, que su vida se ha transmitido por lenguaje de señas, pasar a un lenguaje matemático, si de por sí cuando pasamos del lenguaje español al lenguaje matemático a muchos nos cuesta trabajo, es algo más profundo. Pasar de un lenguaje de señas a un lenguaje matemático que pareciera inmediato o fácil, y ya no les digo de los casos de los chicos o chicas que no pueden ver, ¿no? Así como los neurodiversos. Entonces, se está conformando este grupo y quieren, se invitan los profesores que están interesados a formar grupos de profesores que compartan material, incluso ahora que viene el proceso de actualización curricular, revisar los contenidos especiales para estos muchachos,
por carrera, ¿no? Entonces es un tema que está en puerta, que se está trabajando y que también es transversal en todas las áreas, creo que el CUCEA se tiene que tomar. Y bueno, en esto de responsabilidad social, pues asistimos a la Cámara de Industriales a ofrecer lo que el departamento tiene en diplomados. La doctora Noelia nos dio espacio y bueno, pues poco a poco vamos haciendo y tenemos un convenio que se está firmando con el municipio de Talpa para ayudar a la protección de los bosques. Bueno, en la producción pues hemos colaborado con el grupo de profesores que tenemos en la plataforma de economía de Jalisco, con webinars, en los programas de Dialogando, en el proyecto de Tu Economía y algunos de los profesores que han colaborado en los programas, en el programa CLIP de CUCEA. Y bueno, también en el verano pasado, digamos como acercamiento para los estudiantes, hicimos un torneo de ajedrez y un ciclo de cine el cine y las matemáticas. Aquí presentamos las academias con las que están conformadas el departamento, el número de acuerdos y de sesiones que tuvimos. Consideramos una distinción también los profesores que están dentro del SNI y bueno, hay que mencionar también un trabajo conjunto de la doctora Aurea junto con el doctor Gerson, donde obtuvieron el segundo premio de investigación en criminología. ¿Sí? Bueno, ya nada más como una parte final, es alguno de los temas que ya han tratado algunos de mis antecesoras. El tema de homologaciones, después de un tiempo se ha ido destrabando, pero pues siempre en todos los departamentos tenemos esa necesidad. Acaba de salir la convocatoria para definitividad, pero hay profesores que de asignatura y del SNI que digamos están esperando esa oportunidad. Sé que es un tema que no es nuevo, ya todos lo conocen, pero la universidad pues es una estructura de largo plazo, entonces esas plazas que por jubilaciones, por defunciones, etcétera, se tienen que recuperar porque pues la universidad siempre va a existir, ¿verdad? La educación siempre va a existir, entonces tarde o temprano va a llegar ese momento. En el tema del presupuesto, pues no somos ajenos a la lucha que ha tenido la universidad en la lucha del presupuesto. Sabemos que no es un tema propiamente de voluntades internas, pero a medida que pasa el tiempo, pues cada departamento en términos reales, el presupuesto que tiene cada vez se hace menos, ¿no? A mí se me ocurría, y lo platicaba con algunos colegas, que a lo mejor si en cada año en el presupuesto se diera un incremento, aunque sea pequeño, a un departamento por cada una de las divisiones, a lo mejor en 3 años ya pudiéramos haber cubierto un incremento a todos los departamentos, ¿no? Sé que es difícil y no se trata pues sabemos que no se puede estirar la sábana para todos, pero a lo mejor con pequeños incrementos a cada uno de ellos pudiera hacerse un carrusel. Todo lo demás, pues de alguna forma ya no lo voy a repetir, nada más quiero hacer énfasis en una cosa. Estamos nosotros listos para iniciar la licenciatura en ciencia de datos. También hemos platicado con el departamento, con Alejandro López, también con CUSEI, y bueno, pues estamos ya de alguna forma con la agenda estratégica, el plan de desarrollo institucional, viene también la actualización curricular y creo que puede entrar dentro de todo este escenario un nuevo programa. Entonces, gracias. Muchas gracias al doctor Sierra y cerramos los informes con el doctor Becerra, del jefe del Departamento de Políticas Públicas. Muchas gracias, rector. Bueno, un saludo a todos los que nos acompañan. Siempre es complicado en 10 minutos tratar de hacer justicia a todo el personal, toda la comunidad en un departamento que trabaja y que es muy proactivo en actividades, pero vamos a tratar de sintetizar un poco lo que vamos a informar. Quisiera iniciar, bueno, primero comentando que pues es un gusto también enterarse en estas reuniones de las paternidades, ¿no? El INESER, qué mejor departamento que el INESER, que es un instituto referente en términos de investigación a lo largo de la historia de la universidad, sea quien haya dado de alguna manera vida a este departamento, que es, valdría la pena también decirlo, el departamento más joven del centro universitario. Es un departamento que apenas nació en el 2004 y que en el 2013
tenía solo 6 profesores SNI, adscritos al SNI. En el 2019, este departamento ya tenía 28 profesores adscritos al SNI. Y actualmente tiene 40 profesores adscritos al SNI. Lo que pues nos revela también que siendo también el más joven, pues ha tenido una dinámica muy interesante en términos de crecimiento. Esto pues derivado también de varias decisiones acertadas que se han tomado en el centro universitario, creo yo, para impulsar la investigación a través de este departamento. Si hiciéramos un análisis de las tipologías con las que se clasifican las universidades, que son instituciones dedicadas prioritariamente a la docencia e instituciones dedicadas prioritariamente a la investigación, como se hace en el informe SINDA de América Latina, pues podríamos decir los indicadores de este departamento son indicadores que lo posicionarían como una universidad dedicada prioritariamente a la investigación. Por la formación de recursos humanos en temas de investigación, por el impacto que tienen en algunos de los posgrados más importantes del centro universitario y por la labor que recae prioritariamente en funciones de investigación. Y los indicadores, pues bueno, nos muestran que pues 40 profesores son miembros del SNI, aunque también vale la pena ahí señalar que una gran cantidad de ellos ocupa de profesores de tiempo completo, ocupa cargos directivos o dentro de la universidad, algunos incluso fuera de la universidad, pero que también nutren con esa experiencia profesional algunos de los procesos internos que fortalecen la formación de los estudiantes. Vale la pena, por ejemplo, señalar que Jorge Latorre, estando en licencia, pero es miembro de este departamento, ocupa la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción. Nancy ocupa también la presidencia del CPS a nivel local. Se tiene el director administrativo de Auditoría Superior. Y bueno, eso enriquece muchísimo el que los estudiantes tengan contacto de primera mano con quienes están formulando y trabajando cotidianamente en el mejoramiento de las políticas públicas o en la implementación de políticas públicas a nivel local y a nivel nacional. Y pues bueno, nosotros hicimos un ejercicio con los institutos, las diferentes áreas que están en el departamento, para ver cómo se podrían distribuir tentativamente en términos de trabajo y hacer más afín sus colaboraciones con las distintas áreas que están en el departamento. Y ahí hay una propuesta tentativa, podría parecer que algunos de los institutos contarían con mucho apoyo, pero también ya cuando uno va viendo el desglose de cómo también muchos de los que tentativamente participarían ahí con ellos, también ocupan cargos directivos y ocupan cargos en el Estado, no es tanto la disposición que tienen justamente de ese recurso humano, pero yo creo que sí vale la pena establecer estrategias, lo hemos platicado los directores de los institutos, de tener reuniones para ver de qué manera todos podrían tener reuniones y colaborar con los trabajos de sus institutos. Bueno, posiblemente si nada más ahí para mencionar, los institutos que aparecen ahí son Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas Combate a la Corrupción, el de Políticas Públicas y Gobierno, el Instituto de Investigación Educativa, el Centro Internacional de Innovación Social, la Cátedra de la Juventud, la Cátedra de Migración Forzada y el Programa de Atractividad Territorial y Marca Ciudad. Todas esas instancias están adscritas más o menos al departamento, ¿no? Y eso obviamente también ha impactado en la fortaleza en cuerpos académicos consolidados y en consolidación. El 50% se encuentran en esta categoría. Tan solo en lo que tiene que ver en cuerpos académicos consolidados, esto representa el 25% del total de cuerpos académicos consolidados en el centro universitario que están adscritos al departamento. Las redes en las que, bueno, estos son los programas que comentaba en los que impacta más directamente en materia de docencia el departamento. Ustedes pueden observar, es una licenciatura y el resto son posgrados, son 4 maestrías y 2 doctorados. Lo que hace lo que yo mencionaba en un inicio, ¿no? Un departamento que está orientado un poco más a la formación de investigadores y al impacto también en los posgrados. Estos posgrados y esta licenciatura, bueno, en estas gráficas nosotros podemos observar que hay indicadores de las capacidades académicas que tiene el departamento a partir de los niveles de habilitación de sus profesores, que son muy buenas.
es decir, el 50% de los cuerpos académicos están consolidados o en consolidación, 66% de los profesores tienen doctorado, el 53% de los profesores tienen el SNI, el 63% el PRODEP, pero tenemos 51% directivos. Aquí la cuestión está en cómo esas capacidades académicas realmente se reflejan en un impacto en la mejora de los programas educativos, que es lo que se llama como la competitividad académica. Y hay áreas aquí que podemos observar de crecimiento interesantes. Las áreas son que, si bien es cierto que el 100% de los programas están acreditados o reconocidos por su calidad, el 50% de ellos, de los que están reconocidos por su calidad, se encuentran en un nivel de nueva creación. Es decir, hay un área de oportunidad importante para crecimiento de esos posgrados. El 25% está en desarrollo y el 25% está consolidado. Y no tenemos hasta la fecha, no solamente de los programas que atienden el departamento, sino el CUSEA, un solo programa educativo de posgrado en competencia internacional. Esa es una meta que yo creo que podríamos nosotros focalizar para que analizar qué es lo que está ocurriendo, por qué no podríamos nosotros aspirar a corto plazo a cumplir con tener, pilotear y tener un programa educativo el que mejor condiciones tenga en la condición de competencia internacional y posteriormente ir escalando hacia otros programas y apostar al crecimiento. También lo cierto es que hace 2 años que no se hacen evaluaciones de los posgrados del CONACYT, entonces eso también no podemos crecer si no nos evalúan también, ¿no? Entonces eso es importante también mencionarlo. Entonces, hay algunas acciones que se han realizado en términos de formación y actualización de los docentes. Cabe resaltar 10 cursos que se realizaron de capacitación para los profesores en materia docente, tanto en el calendario A como en el B, pero es importante resaltar que el Instituto de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción cada 15 días, religiosamente, como llamando a misa, realiza su seminario de investigación de rendición de cuentas, y quienes participan en ese seminario son, podríamos decirlo, los referentes más importantes a nivel nacional y algunos a nivel internacional en el tema, y la participación de académicos, no solamente del centro universitario, es muy nutrida, y pues una felicitación, doctor, por eso. Y también vale la pena mencionar esta nueva dinámica que también le ha impreso el doctor Enrique Cabrero a partir de este año con los seminarios permanentes de políticas públicas. Lleva 4 seminarios apenas en lo que va del año. Bueno, este va a ser el cuarto, el día 22, pero en este corto plazo también el seminario de políticas públicas se está convirtiendo en un referente importante, no solamente entre los académicos, sino entre los alumnos. Algunas de las publicaciones, estas publicaciones, me parece que podrían parecer pocas, pero esos 6 libros son exclusivamente de miembros del departamento. Es decir, hay otros libros colectivos que no están contabilizados ahí, que fueron coordinados y con la participación de académicos del departamento, que no están contadas las coordinaciones de los libros, y tampoco de esos libros colectivos los habíamos integrado en términos de las aportaciones de los capítulos que tuvieron algunos de los académicos en ellos. Uno de ellos es, por ejemplo, el homenaje al doctor Luis F. Aguilar, que fue coordinado por un académico del departamento y con una participación nutrida de los académicos, y no está contabilizado, por ejemplo, allí. Pero, bueno, hay algunos libros que son referentes nacionales importantes y que posteriormente los voy a comentar. Las redes de colaboración, hay 9 redes de colaboración internacionales. No, son 8 internacionales y 8 nacionales, pero es importante también mencionar que de esas redes, varios de los académicos del departamento dirigen o presiden esas redes, ¿no? La red, por ejemplo, de RIASPOR, que es una red internacional de Iberoamérica, es coordinada en América Latina por el doctor Gabriel Flores Allende. La red académica de gobierno abierto, una red nacional, es coordinada por el doctor Edgar Rubalcaba. Las redes de rendición de cuentas, pues, son coordinadas desde el instituto junto con el programa por la doctora Lourdes Morales. Y pues bueno, son redes que también hablan del liderazgo que tienen algunos de los miembros del departamento en el trabajo colaborativo con otras instituciones. En el COMIE, la doctora Teresa Prieto coordina una de las líneas de investigación, que es la de violencia escolar, y posteriormente ha sido invitada para coordinar otra área más importante dentro del COMIE.
Voy a tratar así como de sintetizar también algunas de las acciones importantes que se han realizado desde los institutos. No decidí mencionar solo los institutos, pero es importante mencionar que igual se podría decir de la Cátedra de Migración Forzada, de la Cátedra de Género, del Programa de Atractividad Territorial del Centro Internacional de Innovación Social. Pero bueno, algunas acciones relevantes del instituto, la publicación del Journal of Public of Governance, que publica dos números anualmente, la obtención, la información que nos dio el doctor Enrique Cabrero, la obtención de la sede del International Workshop of Public Policy, del Instituto de Políticas, la Asociación Internacional de Política, de International Public Policy Association, por sus siglas en inglés, del Seminario Investigación Permanente que ya comentamos, la presentación del libro de la trayectoria del doctor Luis F. Aguilar, la aprobación que tuvimos ayer del diplomado en colaboración con el CAF sobre innovación y gobierno que se estará ofertando próximamente, también es uno de los temas relevantes, dos números de la revista y dos paneles que también desarrollaron dentro del marco de la FIL. El Instituto de Rendición de Cuentas, el seminario de cada 15 días que ya había mencionado, el seminario nacional que organizan previo a la FIL y el seminario internacional en el marco de la FIL, dos actividades referentes en el país, en el tema. El primer informe Coneval, vale la pena señalar que este informe país se estaría realizando anualmente, pero que tuvo una recepción muy, muy importante, no solamente en el sector gobierno, sino entre las instituciones estudiosas del tema, y que en poco tiempo pues, se ha convertido en un referente importante. La vinculación y el trabajo que tienen en coordinación con el World Justice Project, y el doctor Merino también nos hacía mucho énfasis en resaltar la importancia de la página que tienen en materia de combate a la corrupción, que es la página más visitada, con mayor número de descargas en América Latina en el tema y que es un sitio que se ha convertido también en un referente importante. Muchas felicidades, doctor. En materia de investigación educativa, pues bueno, también en investigación educativa han tenido ya sus encuentros en la FIL, tienen producción de publicaciones. Me voy a ir un poco las actividades colegiadas. Algunas de las cosas importantes que se han aprobado, se aprobaron tres diplomados para ofertarse en este 2023, el Diplomado de Estudios de la Juventud, el que comentábamos del CAF, y otro diplomado que está pendiente, que también se ofertaba, que nos está proponiendo Sergio López Ayón para ofertarse en este próximo año. Premios y distinciones, bueno, quisiera reconocer primero, ese crecimiento que tuvo tan significativo el departamento en cuanto a números del SNI, que pasó de 28 a 40 en del 2019 al 2022, pero sobre todo reconocer a la doctora Teresa Prieto, quien fue acreedora del premio Irene Robledo que otorga la Cámara de Diputados en el Congreso del Estado el año pasado, en el mes de marzo, y que también al mismo tiempo obtuvo el nivel 3, convirtiéndose la primera académica mujer en el centro universitario que tiene esa categoría. Y obviamente otro de los reconocimientos es un gran logro, la publicación y el impacto que ha tenido el informe País sobre combate a la corrupción. Algunas de las, bueno, no me alcanza para decir los retos y prioridades, pero bueno, en esta lámina lo que está expresado más o menos es tentativamente hacia dónde tendríamos que ir creciendo en cada uno de los indicadores de acuerdo a las condiciones que tenemos. Es decir, los profesores que ya tenemos con doctorados en el departamento tendríamos que aspirar a estarlos convirtiendo en corto plazo adscritos al SNI. Y también algunos que obtienen todavía, ya cruzaron el 100% de sus créditos, cómo buscar su titulación. Una de las cosas en las que me quisiera detener nada más ya para finalizar es el reto de la actualización curricular de la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Como ya lo señaló el doctor, el doctor Antonio Sánchez, se encuentra actualmente esta licenciatura en el nivel 2 del EGEL, presentando un examen que no es el examen propio de su licenciatura, sino que presenta un examen distinto, y aún con eso los egresados han manifestado excelentes resultados.
en materia del egreso, pero eso nos ha dado también pistas de por dónde podría venir un poco la reforma. Reforzar justamente el área de políticas públicas y el área de ciencia política. Tuvieron casi los muchachos la certificación, casi todos aprobaron el área que tiene que ver con gestión pública. Y la que el más difícil tienen es la de ciencia política, porque no tenemos nosotros en la estructura de la trayectoria escolar una formación específica para ciencia política. Pero también nos llama la atención que políticas públicas no tuvo el rendimiento que tuvo, por ejemplo, gestión pública. Eso es algo que deberíamos de atender. Pero además tendríamos que considerar reforzar el área, reforzar estas áreas, métodos cuantitativos para el diseño, diseño y evaluación de políticas públicas. Lo han estado requiriendo las entidades receptoras de estudiantes que practican políticas públicas, fundamentos jurídicos para la elaboración de políticas públicas. Están requiriendo también el dominio de un segundo idioma, el uso de tecnologías aplicadas al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, inteligencia artificial, machine learning y análisis de datos. Y también, son esas algunas de las áreas que tentativamente podrían estar consideradas en una evaluación para la actualización curricular de la carrera. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Becerra por su informe. Y bueno, rector, con esto pues nos reportamos aquí ya informada a la rectoría y a la comunidad de la División de Economía y Sociedad y del CUSEA. Y pues esperamos sus palabras para cerrar este evento. Adelante, rector. Gracias. Si no tiene inconveniente, me voy a parar de aquel lado porque ya varias horas sentado dificultan un poco hacer una reflexión general y algunas ideas que pueden abonar a lo que aquí ya se ha dicho. Bueno, primeramente quiero felicitar al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Recuerdo cuando nos dieron la grata noticia del Consejo de Centro en 2019, de que un servidor había sido designado, nombrado, para poder dirigir a esta gran comunidad. Debo de confesarles ya prácticamente a 4 años de esa fecha, precisamente en estos días. Recuerdo perfectamente bien que se había convocado a una sesión de Consejo de Centro para la elección del rector del CUSEA para el periodo 2019-2022. Y traigo a colación esa fecha, primero porque coincide en esta fecha, en estos días. Y segundo porque coincide con algo que cuando me fue informada la decisión del señor rector general de la Universidad de Guadalajara de nombrarme rector de CUSEA para el periodo 2019-2022, la primera interrogante que vino a mi mente fue la alta responsabilidad que implicaba dirigir a una comunidad científica, a una comunidad pujante, a una comunidad que se ha distinguido no solamente en el ámbito estrictamente de los campos disciplinares de las ciencias económico-administrativas, sino que ha sido un bastión fundamental para lo que hoy es la red universitaria de Jalisco. Yo fui testigo años previos y posiblemente un par de décadas previas cuando se gestó la gran reforma académica a la Universidad de Guadalajara, que se consolida en el año 1994 con la promulgación de la ley orgánica que dota a la Universidad de Guadalajara de autonomía y que crea la red universitaria. Lo primero que yo identifiqué desde aquella época fue que una de las fortalezas institucionales para la creación de la red era precisamente esta comunidad. Y cuando hablo de esta comunidad de CUSEA, me estoy refiriendo muy concretamente
a quienes de alguna u otra manera se han incorporado en los departamentos que ahora conforman la División de Economía y Sociedad. Con ello, creo que ya dije prácticamente el 90% de lo que pretendo decir, que ustedes como comunidad del CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, han sido y son una fortaleza institucional de la Universidad de Guadalajara. Por ello, todo mi reconocimiento al trabajo, decirles que, volviendo al punto del doctor Antonio Sánchez Bernal, cuando empezamos a platicar junto con el doctor Jesús Arroyo Alejandre, exrector de este centro universitario, y no puedo dejar de referirme siempre que hablo y pienso en esta división, hablar de él y quienes lo acompañan, decíamos el doctor Antonio Sánchez y su servidor, junto con la doctora Norma Celina, que también ha hecho una gran trayectoria, la integración del Instituto de Investigación en Movilidad Sustentable de la Universidad de Guadalajara también, y todas las actividades, la cátedra que se crea, eso nos hace ver el tamaño y la importancia que tiene esta comunidad. Por eso yo, en términos muy generales, felicitarte, doctor Antonio, por la conducción y la coordinación. Yo veo a una división trabajando, veo una división logrando lo que las comunidades académicas deben de hacer. Veo a una división que facilita desde la función de un director de división, y por eso de veras que yo quisiera que le demos un aplauso al doctor Antonio Sánchez Bernal y a su equipo. Y de manera muy particular, pues por supuesto que a la doctora Blanca Noemí Silva, al doctor Martín Guadalupe Romero, a doctor Jesús Arroyo, al doctor Guillermo Sierra y por supuesto a Alberto Becerra Santiago, por cierto, mi jefe, porque yo estoy adscrito al Departamento de Políticas Públicas como profesor, y por conducta de ustedes a los colegios departamentales y al Consejo Divisional. Estoy convencido plenamente con el balance que hizo el doctor Antonio Sánchez Bernal en lo general sobre los retos. Miren, tenemos una gran oportunidad en los siguientes meses y los próximos años. Yo sí veo que hay dos momentos claves para poder atender de manera orgánica los retos y desafíos que se han planteado sobre el futuro del CUCEA. Y muy particularmente el destino final que tendrá los departamentos incorporados a esta división. Debemos de tomar con mucha reflexión, con mucha seriedad, el reto que nos está planteando el señor rector general de transición a un centro universitario multidisciplinar. Porque es precisamente en esta división, tendré la oportunidad de platicarlo con gestión empresarial, ya lo hicimos con la división de contaduría el lunes pasado, pero a mí me parece que uno de los pilares fundamentales para la transición hacia un centro multitemático y las definiciones que habremos de tomar como comunidad serán fundamentales. Por eso es que quiero invitar a esta comunidad. En días próximos vamos a iniciar una serie de trabajos, vamos a invitar a especialistas junto con ustedes para hacer un diagnóstico profundo sobre CUCEA y el escenario de cara con una visión al 2030. Obviamente yo tengo un compromiso con esta comunidad como rector hasta el 2025. Por eso digo que hay dos términos que me parece fundamentales. Una visión a dónde vamos a lograr establecer, sentar las bases de transición o de fortalecimiento institucional de CUCEA durante estos dos años que nos restan en esta administración, pero con una visión
al 2030. Y ello nos debe de llevar a procurar una gestión muy cercana con el señor rector general de la Universidad de Guadalajara, con el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, porque efectivamente estas fortalezas institucionales, si no atendemos las debilidades que ya hemos observado, que fueron muy claramente detectadas, digo, es evidente que la planta académica de centros universitarios como este, los centros temáticos, y con ello puedo decirles que conozco al CUSH, a Ciencias Sociales y Humanidades, estuve en ese centro universitario por muchos años, conozco al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, al CUSEI, conozco al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de alguna u otra manera, y les puedo decir que las problemáticas son más o menos similares en términos de la planta académica, una planta académica que no hemos logrado a nivel institucional ese relevo que es necesario. Es un tema que tendremos que plantear al seno del Consejo de Rectores, de Rectoras. Es un tema que aquí aprovecho para saludar a mi colega rectora de Cuballes. Creo que tenemos ese tema en la agenda, lo hemos platicado varias veces con el señor rector general. El otro punto que nos parece que es fundamental tiene que ver con la pertinencia de nuestra oferta académica. Ya queda claro aquí cómo aportan cada uno de los departamentos a los diferentes programas de pregrado y de posgrado, y uno de los temas prioritarios de este año y de los próximos de esta administración será la revisión y actualización curricular, los planes y programas de estudio. Sí tenemos que trabajar con mucha intensidad para que por lo menos al cierre de esta administración estemos entregando una propuesta seria, una propuesta viable y pertinente para que el pregrado en CUSEA siga siendo de calidad, pertinente y sobre todo respondiendo a los grandes desafíos globales, a los desafíos locales y al cambio que está sucediendo, que lo hemos platicado ya en diversas diversas mesas. En el ámbito del posgrado, lo mismo, la Secretaría Académica tiene la tarea de, por un lado, seguir con los comités curriculares y todo el trabajo del pregrado, y en el ámbito del posgrado nos hemos propuesto iniciar con un diagnóstico para ver la pertinencia de nuestra oferta de posgrado, y esperamos que en un par de años tengamos ya todo un plan muy con condiciones de implementación, no solamente en el papel, porque eso es muy fácil hacerlo, no, lo importante es que tomemos decisiones como comunidad académica y que en el ámbito institucional nos atrevamos verdaderamente. Yo creo que si no nos atrevemos a repensar la oferta y la pertinencia, sí podríamos correr un riesgo de perder la capacidad y el liderazgo como centro universitario. He visto cómo centros universitarios regionales han logrado asimilar y aprovechar las capacidades de esta comunidad, y estoy observando con mucha cercanía cómo centros universitarios, Los Altos, bueno, Cuballes, Sur, los nuevos centros universitarios como Cutonalá, por ejemplo, que tienen esta posibilidad, esta condición multidisciplinar, pues han sabido aprovechar al máximo las capacidades que les dio esta comunidad de CUSEA. Entonces, hay un reto muy importante en docencia, en programas educativos. Y la última parte que yo quiero abordar aquí tiene que ver con el campus universitario y su contexto de la red universitaria. Debemos de empezar a trabajar desde hoy bajo una visión de cómo desde CUSEA podemos generar una plataforma que permita tener una colaboración con la red universitaria. Hay que resolver temas internos. Me parece que el trabajo interdepartamental debe ser una prioridad. Hay esfuerzos, hay resultados. Sin embargo, yo quisiera abordar por qué no nos proponemos a trabajar más
con otros departamentos en otros centros universitarios. Podría ser un buen ejercicio hacia la transición, hacia un centro multitemático o multidisciplinar. Hay una necesidad de ligarnos más con las disciplinas de las ingenierías, por ejemplo. Es evidente que aquí hay capacidades ya muy sobre la mesa. Si quisiéramos tener, por ejemplo, una licenciatura en ciencia de datos, pues entonces tendríamos que trabajar de manera institucional y orgánica con CUSEI, por ejemplo. ¿Qué pensar de economía y salud? Hay una urgencia en trabajar de una manera más orgánica, no solamente en investigación, sino en formación de recursos humanos que puedan resolver las problemáticas. Temas medioambientales, economía y medio ambiente, por ejemplo, platicábamos en días pasados a propósito de un grupo de trabajo para lo que es la propuesta de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Comité de Fil Pensamiento. Hablábamos con el doctor Eduardo Santana, con este maravilloso proyecto de el Museo de Ciencias Ambientales. Bueno, economía y sustentabilidad y todas las líneas de investigación que se están desarrollando. Y si lo vemos ya en términos de contribución como universidad, como centro universitario, para plantear alternativas de solución a problemas muy complejos del Estado y del país, nos encontramos con un gran reto. Y afortunadamente nos encontramos con las capacidades de los centros, los institutos que están nucleados en esta división y que mucho podemos seguir contribuyendo a la agenda. Se tocó un tema aquí que me parece que es fundamental. La transición económica de México, la transición económica de nuestro país con lo que está sucediendo a nivel global. La nueva geopolítica, por ejemplo, por un lado, no hay que dejarla de observar, pero por otro lado la transición hacia una economía de conocimiento muy distinta, los sistemas regionales de innovación, los cambios que están propiciando, la venida de lo que ya está encima de nosotros y no lo queremos ver, que se conoce como la cuarta revolución industrial, las relaciones de México, Jalisco, con los diferentes continentes, el concepto este del nearshore, que es una gran apuesta que está haciendo nuestro país aliado. Los Estados Unidos son los que están mirando a México. O sea, démonos cuenta de la gran oportunidad que podemos perder. Si en 5 años México no toma decisiones importantes, se nos fue la oportunidad. Entonces, perdón que me alargue, yo me podría quedar aquí una hora más dialogando con ustedes, generando aspectos de análisis. Yo cierro esto felicitando a la división, también reconociendo el trabajo que ha hecho la delegación académica del sindicato. Gracias porque le han dado la confianza a su servidor. Yo les digo que la gobernanza de una institución tiene que ver con la cultura del diálogo, con la cultura del escucharnos, con la cultura de comprender que desde un espacio como una rectoría, a su servidor lo único que le puede significar es impulsar el trabajo de cada una y de cada uno de ustedes, respetar la función sustantiva de la investigación, de la docencia, de la extensión, de las funciones sustantivas y construir para que CUSEA siga siendo un espacio en el que mantengamos la unidad, reconocerles porque el acompañamiento que ha hecho CUSEA hacia las grandes luchas de la universidad en estos años ha sido relevante. Nos cruzamos con una de las peores crisis de esta época moderna de la humanidad, la pandemia, y ustedes supieron dirigir con altura de miras la condición en la que nos encontramos en pandemia. Tenemos prácticamente un año que empezamos a regresar
de manera gradual y escalonada, digo, fueron año y medio en pandemia y año y medio en este proceso de retorno. Precisamente el día de mañana cumpliremos 3 años cuando se publicó el primer mensaje en las redes sociales de CUCEA, en donde nos confinábamos y suspendíamos todas las actividades. Han pasado 3 años y no solamente no nos quedamos entumidos sin hacer nada. Nos movimos rápidamente, actuamos con capacidad, con inteligencia, con sensibilidad y con empatía. Y más importante aún, no se detuvo el trabajo de la investigación. Por el contrario, yo pongo y veo los indicadores de investigación, de transferencia de conocimiento, y la productividad académica se incrementó. Revisen ustedes, hagan un análisis comparativo y verán que hay más producción en este periodo que en los periodos previos. Termino este mensaje diciéndoles que la defensa de la autonomía de la Universidad de Guadalajara debe de ser una de las prioridades. Seguimos, y lo ha dicho el señor rector general, lo vimos en el Consejo General Universitario, yo sigo convocando a esta comunidad a que nos mantengamos atentos a las condiciones que se están dando en este país, al riesgo que se corre de por la autonomía de las universidades públicas. Yo espero que ese mensaje de intento de reformar la Junta y la gobernanza, el gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, sea solamente eso, una intención, pero nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos que seguir defendiendo a la universidad pública, defendiendo la autonomía de las universidades, porque eso va a ser la única manera de poder preservar la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y garantizar que nuestra casa de estudio pueda seguir siendo el referente nacional e internacional de educación superior en este país. Así que, pues, felicidades. Quedan cordialmente invitadas e invitados el día 18 de abril. Yo llevaré todos sus resultados a un informe muy sucinto que rendiremos con la presencia del señor rector ante el Consejo de Centro. Procuraré llevarme todas las resultados que han logrado ustedes, y si no lograra decir todo lo que aquí han hecho ustedes, pues de antemano pedirles una disculpa. Va a ser una ceremonia donde hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Así que bueno, pero felicitémonos como comunidad universitaria. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, me permiten, todavía no terminamos la sesión. Siendo las 11:25, damos por concluida la sesión del Consejo de la División de Economía y Sociedad. Y pues muchísimas gracias. Para la División de Economía y Sociedad, todas y todos ustedes son invitadas e invitados especiales. Muchas gracias.